La batalla de Midway, primera parte. En junio de 1942 tuvo lugar la batalla naval más decisiva de la Segunda Guerra Mundial entre los Estados Unidos de América y el Imperio japonés. La batalla de Midway se libró por completo entre portaaviones separados a cientos de kilómetros de distancia y fue el primer gran enfrentamiento naval en el que los barcos de cada bando nunca llegaron a estar al alcance visual de las naves enemigas. La victoria o la derrota no dependían de los grandes cañones de los acorazados, sino de los bombarderos y torpederos de los portaaviones que volaban sobre el ancho mar para localizar y destruir sus objetivos. Midway supuso el amanecer de una nueva era en los combates navales. Para Japón, la batalla de Midway pretendía ser el último eslabón de una gran campaña cuyo objetivo era extender las fronteras del imperio hacia el Pacífico. La isla de Midway, una punta de lanza vital para los americanos, iba a ser atacada e invadida por los japoneses para que la flota de los Estados Unidos en el Pacífico acudiese en su defensa con los escasos y valiosos portaaviones norteamericanos y así poder tenderle una emboscada y destruirla. Si finalmente vencían a los remanentes de las fuerzas navales estadounidenses, el dominio japonés sobre el Pacífico ya nunca volvería a ser desafiado. Sin embargo, en la batalla de Midway, la flota japonesa, la más poderosa que existía, fue completamente arrasada y Japón sufrió su mayor derrota desde hacía 300 años. En Midway, estando en la cumbre de su desarrollo militar, Japón no solo perdió una batalla naval decisiva, sino que en un solo día arrastró al imperio japonés a la ruina y la derrota. Desde principios de los años 30, las conquistas de los japoneses en China venían aumentando progresivamente la tensión de las relaciones entre Japón y los Estados Unidos. A mediados de 1940, los americanos habían prohibido la exportación de armas, chatarra y otros materiales estratégicos al imperio japonés. Entonces, en julio de 1941, América dictó un embargo de crudos y congeló todos los bienes japoneses en el extranjero. El efecto fue devastador. Hasta entonces, el 90% del petróleo japonés era importado y sus reservas mermaron rápidamente. El tiempo apremiaba y los líderes japoneses tuvieron que tomar una decisión fatídica: invadir y conquistar territorios vecinos ricos en petróleo y otras materias primas. Primero había que eliminar un gran obstáculo: la flota americana anclada en Hawái. Justo antes del amanecer, en la mañana del 7 de diciembre de 1941, 360 bombarderos y cazas despegaron desde los portaaviones japoneses a 230 millas al norte de Hawái. Su objetivo eran los tres portaaviones y los ocho acorazados que tenía la flota de los Estados Unidos en Pearl Harbor. Thank you.
Dos horas más tarde, 18 buques de guerra, incluidos 6 acorazados, fueron hundidos y 90 barcos más quedaron dañados por las bombas y los torpedos. Casi 200 aviones fueron destruidos en tierra y más de 3.500 soldados americanos resultaron muertos o heridos. Los japoneses solo perdieron 9 aviones. Fue una victoria aplastante. Al día siguiente, poco después del mediodía, los Estados Unidos declararon la guerra al Imperio japonés. Con la destrucción de la flota norteamericana en el Pacífico, se abrió una vía para la campaña de conquista de los japoneses. Se habían fortalecido en secreto las guarniciones por toda la región y se habían reunido miles de soldados como preparación para el ataque. Unas horas después del raid aéreo sobre Pearl Harbor, los aviones japoneses atacaron las bases estadounidenses de las islas de Wake y de Guam y Luzón en las Filipinas. Gracias a su superioridad aérea absoluta, los japoneses se lanzaron a la invasión. Las fuerzas de la Indochina francesa, que ya estaba dominada por los japoneses, avanzaron rápidamente hacia Tailandia y Birmania. Las tropas de la isla de Hainan aterrizaron en Malaca. El mismo día, una avanzadilla invadió las Filipinas y fue pronto seguida de un desembarco de tropas. Durante las 3 semanas siguientes, la isla de Wake y Hong Kong cayeron en manos de los japoneses. Borneo y las islas Célebes fueron invadidas y Sumatra quedó ocupada. El 19 de febrero, los portaaviones japoneses lanzaron un ataque relámpago contra Port Darwin en el norte de Australia. Hundieron 12 buques mercantes y eliminaron Darwin como importante base aliada. A principios de marzo, la expansión japonesa alcanzó su clímax con la inevitable ocupación de Java. En poco más de 3 meses, Japón había conquistado una cuarta parte del Océano Pacífico. Asegurándose las previsiones de petróleo y ampliando el perímetro defensivo de su territorio, Japón había alcanzado su objetivo inmediato. Sin embargo, y a pesar de la impresionante escalada de victorias, aún quedaba una importante amenaza a la seguridad de las conquistas del Pacífico. 3 portaaviones de la flota de los Estados Unidos en el Pacífico habían escapado a la carnicería de Pearl Harbor y en pocas semanas se habían convertido en el núcleo de un nuevo centro de operaciones. Tras pequeños ataques contra las islas Marshall y Gilbert, 2 portaaviones norteamericanos se lanzaron a una de las misiones más audaces de la Guerra del Pacífico: bombardear Tokio, el corazón del Imperio japonés. A principios de abril de 1942, el portaaviones Hornet zarpó de la base naval de Alameda, en California, rumbo oeste, para reunirse con el portaaviones Enterprise, que procedía de Pearl Harbor. Evitando hábilmente la cadena de islas ocupadas por los japoneses, el Hornet y el Enterprise penetraron hasta situarse a 825 millas de la costa del Japón. A las 8:24 del 18 de abril, 16 Mitchells despegaron del Hornet y se dirigieron hacia la capital nipona. Volando bajo, evitaron las defensas antiaéreas de los japoneses y 15 aviones soltaron sus bombas sobre la ciudad. Todos los Mitchells, menos uno, consiguieron escapar a China o a Rusia.
Tras el ataque, que adoptó el nombre de su comandante y se llamó Ofensiva Doolittle, surgió la consternación entre los mandos militares japoneses. Si bien el ataque solo había causado algunos daños materiales, había supuesto un fuerte golpe para el orgullo de Japón. La necesidad de proteger al emperador era la mayor preocupación de las Fuerzas Armadas y el alto mando japonés se sentía profundamente avergonzado. Los líderes japoneses pronto decidieron que solo había una forma de proteger adecuadamente al país y al emperador. Las fronteras del imperio tenían que adentrarse más en el Pacífico. En octubre de 1941, el general Hideki Tojo fue nombrado primer ministro del Japón imperial. Como jefe supremo del ejército, la mayor ambición de Tojo era concluir con éxito la campaña japonesa en China y estaba convencido de que la única forma posible de conseguirlo era obtener una aplastante victoria sobre las potencias occidentales. Aun habiendo sido nombrado primer ministro, el general Tojo mantuvo su puesto como jefe del Estado Mayor y ministro de Defensa. No obstante, y a pesar del inmenso poder que representaba, Tojo no tenía un control absoluto sobre la política de gobierno. En un gabinete en el que estaban representadas todas las fuerzas armadas, solo podía contar con el apoyo del ejército y la mayoría de las decisiones eran tomadas conjuntamente entre el ejército y la armada. Incluso antes de la ofensiva Doolittle, extender el perímetro del imperio en el Pacífico había sido la meta deseada por un sector muy influyente de la Armada. Tras el ataque, se acabaron las discusiones entre el ejército y la Armada. Dado que la operación propuesta exigía una escasa participación del ejército, Tojo acabó prestando su apoyo. Franklin Delano Roosevelt había sido elegido presidente de los Estados Unidos en 1932. Frente a una fuerte actitud general de aislacionismo, Roosevelt creía que América debía jugar un papel activo en la política internacional. Incluso antes de que estallase la guerra en Europa, Roosevelt ya había advertido del peligro que suponía la ambición de la Alemania nazi. Después de la conquista del continente por parte de Alemania en 1940, Roosevelt, a pesar de la oposición interna, aumentó su apoyo a Gran Bretaña en su lucha por sobrevivir. También fue Roosevelt quien, en represalia por las acciones japonesas contra China, impuso el embargo comercial a Japón. Como antiguo subsecretario de Marina y ahora como comandante en jefe, Roosevelt se interesó de forma especial por el cuerpo. Eligió su propia bandera y sus propios oficiales y estaba tan empeñado en que la Marina debía ser dirigida por el mejor hombre para el puesto que incluso nombró a un miembro del Partido Republicano, Fran Knox, como jefe del Ministerio de Marina. El presupuesto del Ministerio de Marina aumentó considerablemente con Roosevelt y Knox al mando. Incluso después de Pearl Harbor, Roosevelt creía, contrariamente a los deseos del pueblo norteamericano, que la guerra en Europa debía tener prioridad sobre las acciones en el Pacífico. Entendía que serían necesarios muchísimos recursos para contrarrestar la ola de conquistas japonesas y que mientras la industria americana no alcanzase su pleno potencial, los Estados Unidos tendrían que concentrarse en mantener sus posiciones. Roosevelt
Roosevelt insistía en que había que frenar la expansión japonesa a toda costa. El alto mando imperial esperaba que la extensión del perímetro defensivo japonés en el Pacífico, si bien presentaba complejidades desde el punto de vista logístico, iba a crear escasos problemas. Las fuerzas enemigas de las islas que había que invadir eran débiles y en el mar parecía que había poco que temer de norteamericanos e ingleses. La armada japonesa, que era la fuerza clave del plan, se sentía muy confiada. La primera etapa del plan de conquista japonés consistía en rematar la ocupación de Nueva Guinea. En abril de 1942, Nueva Guinea ya había sido parcialmente conquistada y los japoneses estaban decididos a no entregar la isla a los aliados. Una avanzadilla de transportes militares y cruceros pesados se reuniría en Rabaul y otros tres portaaviones se darían cita en Truk. Las fuerzas de Rabaul se dirigirían hacia el sur y luego se desmembrarían en dos divisiones. La primera debía ocupar Tulagi en las Islas Salomón. La segunda, con el apoyo de un portaaviones de Truk, debía invadir Port Moresby. Los otros dos portaaviones debían adentrarse en el Mar del Coral y destruir cualquier barco enemigo. Una vez ocupada Nueva Guinea, Nueva Caledonia, Fiji y Samoa serían fácilmente conquistadas. Para ampliar la franja nipona en el norte, tres islas de la cadena de las Aleutianas, Atu, Kiska y Adak, se añadirían a la lista de conquistas. La siguiente etapa de la campaña japonesa sería la invasión de la isla de Midway, ocupada por los americanos a 1.136 millas al oeste de Hawái. La conquista de Midway supondría para el imperio una importante base aérea a poca distancia de la base naval americana de Pearl Harbor. Si bien la ocupación de Midway supondría una punta de lanza vital para futuros ataques a Hawái, la operación también tenía otro objetivo igualmente importante. Se utilizaría para atraer a los portaaviones americanos de Pearl Harbor y obligarles a librar una batalla que supondría su destrucción. El plan de conquistar Midway y derrotar a la flota americana era una compleja combinación de invasión, engaño y emboscada. El primer paso de la ofensiva de Midway sería el despliegue de una flota de submarinos japoneses para establecer dos cordones de reconocimiento, uno a 500 millas al oeste de Pearl Harbor y otro entre Hawái y Midway. Mientras los submarinos ocupaban sus posiciones, un ejército de ocupación compuesto por transportes de tropas escoltados por una división de cruceros pesados zarparía de las Islas Marianas rumbo nordeste hacia Midway. Con el fin de destruir las defensas de Midway y tender una emboscada a la flota norteamericana, los japoneses reunieron una escuadra de portaaviones formada por cuatro portaaviones y el apoyo de acorazados, cruceros pesados y una potente pantalla de destructores. Los portaaviones y su escolta se dirigirían hacia el este por el canal de Bungo y serían seguidos por un grueso de seis acorazados. En el norte, las Islas Aleutianas serían atacadas por un segundo grupo de portaaviones y transportes, escoltados por cruceros, destructores y acorazados.
La operación de las Aleutianas tenía un segundo objetivo: distraer a los americanos del inmediato ataque a Midway, tentándoles a enviar un portaaviones al norte. Para interceptar cualquier buque de guerra americano que zarpara de Pearl Harbor, la flota japonesa se desplegaría y se quedaría a la espera. En el sur, la escuadra de portaaviones japonesa se acercaría a 250 millas de Midway y atacaría el aeródromo, los hangares y las instalaciones de la costa. Inmediatamente después, se lanzaría la invasión. A medida que se producían los aterrizajes en Midway, la escuadra de portaaviones y el grueso de la flota desplegados a 500 millas de la isla se mantenían a la espera. Cuando los americanos zarpaban de Pearl Harbor y eran detectados por el cordón de submarinos que rodeaba Hawái o por las patrullas de reconocimiento de largo alcance que despegaban de las islas Marshall, entraban en juego los portaaviones japoneses. Los enormes cañones de los acorazados del grueso de la flota acabarían con el remanente de las fuerzas americanas en el Pacífico. En la primavera de 1942, el código naval japonés JN-25 fue descifrado en parte por la inteligencia naval de los Estados Unidos. Sin embargo, la clave era compleja y muchos mensajes seguían siendo muy difíciles de comprender. El comandante Joseph Rochefort era el jefe de la unidad de inteligencia naval en Pearl Harbor. Fue Rochefort quien por fin consiguió descifrar una pieza del rompecabezas en clave vital para la operación de Midway. A primeros de mayo, a partir de mensajes japoneses parcialmente descodificados, Rochefort estaba convencido de que se planeaba un gran ataque contra Midway, pero resultaba difícil confirmarlo y cabían otras interpretaciones. El código que emplearon los japoneses para referirse a la isla era desconocido, pero se sospechaba que eran las letras AF. Rochefort diseñó una simple artimaña que recibió el visto bueno de sus superiores. Midway carecía de suministro natural de agua dulce, así que Rochefort dispuso que la isla solicitara urgentemente un envío de agua dulce. Dos días más tarde, el 12 de mayo, un puesto de escucha americano captó un mensaje japonés por radio: AF necesita agua dulce. Era evidente que los mensajes en clave relacionados con un ataque contra AF significaban que Midway era el verdadero objetivo de la inminente operación japonesa. El fatídico plan japonés ya estaba en marcha. Aunque los americanos eran muy inferiores en número para la batalla que se avecinaba, gracias a los descifradores de Pearl Harbor, al menos podían calcular la fecha probable del ataque con un índice de error de pocos días, entre el 4 y el 8 de junio. Sabiendo que la invasión nipona de las Aleutianas no era más que una simple maniobra de despiste, la flota del Pacífico pudo concentrar toda su fuerza naval en la zona de Midway. Es más, como sabían que los portaaviones japoneses estaban a la espera, los americanos podían hacer caso omiso de las fuerzas invasoras y lanzarse directamente contra los portaaviones enemigos. Los Estados Unidos tenían un valioso activo en la propia isla de Midway. Bombarderos, torpederos e incluso los B-17 podían estar allí estacionados para atacar a la flota japonesa. Como base aérea imposible de hundir, la isla sería un valiosísimo aeródromo de emergencia para los aviones averiados o con necesidad de repostar. Además, en Midway había dos viejos pero potentes radares que podrían utilizarse para detectar y seguir los ataques japoneses. El plan naval de los Estados Unidos para hacer frente a la operación japonesa contra Midway fue cuidadosamente diseñado para aprovechar al máximo todas las ventajas que poseían los americanos.
La defensa norteamericana de Midway dependía de la capacidad de dos fuerzas de ataque para localizar y destruir a la flota nipona. El contingente 16, agrupado en torno a los portaaviones Enterprise y Hornet, sería el primero en zarpar de Pearl Harbor. El contingente 17, con el portaaviones Yorktown, le seguiría dos días más tarde. Los tres portaaviones se encontrarían en el punto de la suerte, a 325 millas al nordeste de Midway. A medida que las fuerzas de ataque japonesas se acercaban a la zona, el problema para los norteamericanos consistía en encontrarlas. El radar de los portaaviones estadounidenses tenía un alcance de tan solo 150 millas, y si las patrullas de reconocimiento del portaaviones no conseguían establecer contacto, la flota tendría que confiar en los aviones de largo alcance con base en la isla de Midway. Los Catalinas de reconocimiento de Midway volaban a 700 millas de la costa en busca de los japoneses. Si la flota enemiga era descubierta, los Catalinas la seguían hasta que estaban dentro del radio de la estación de radar de Midway. Entonces el radar de Midway mantenía perfectamente informados a los portaaviones americanos. De ese modo podrían dirigir con precisión un ataque total con los aviones de tierra y de los portaaviones contra la fuerza de ataque nipona. El almirante Isoroku Yamamoto, autor del plan para derrotar a la Marina de los Estados Unidos en Midway, había sido nombrado comandante en jefe de la flota conjunta japonesa en 1939. Con una personalidad fuerte y dinámica, Yamamoto despreciaba la capacidad de sus superiores y era consciente de que estos se sentían intimidados por su valía y su trayectoria militar. El devastador éxito de Yamamoto como cerebro del ataque a Pearl Harbor y las subsiguientes victorias en el Pacífico le dieron prácticamente mano libre para diseñar y realizar estrategias ofensivas. Tan decidido estaba Yamamoto a hacer las cosas a su manera que en varias ocasiones amenazó con dimitir si no eran aceptados sus planes. En su juventud, Yamamoto había estudiado en la Universidad de Harvard y después de graduarse sirvió en Washington como agregado naval. Puesto que conocía a los Estados Unidos en profundidad, Yamamoto tenía mucho miedo al potencial industrial de Norteamérica. Antes de Pearl Harbor, había intentado convencer a sus superiores del riesgo que corría Japón en cualquier conflicto duradero con los Estados Unidos. Sin embargo, una vez que comprendió que Japón estaba comprometido en la guerra, Yamamoto decidió ganarla a su manera. La destrucción de la flota norteamericana en Midway le proporcionaría a Japón el tiempo que necesitaba. El sueño de Yamamoto era el Kasen Kantai, la gran batalla decisiva que obligaría a los estadounidenses a negociar la paz. Comprendía que un enfrentamiento de flotas supondría una apuesta peligrosa, pero como jugador empedernido de póker y de shogi, estaba convencido de que la única posibilidad de victoria dependía de jugárselo todo a una sola carta. El almirante Chester Nimitz, brillante estratega y coordinador, había sido nombrado comandante en jefe de la flota norteamericana en el Pacífico el 31 de diciembre de 1941, inmediatamente después del ataque japonés contra Pearl Harbor. Nimitz creía que el desastre de Pearl Harbor no había sido producto de la incompetencia y su consiguiente política de mantener a todos los oficiales en sus puestos colaboró en gran medida a subir la moral de la flota americana en el Pacífico. La simpática personalidad de Nimitz y su extraordinario talento de confiar plenamente en las decisiones de sus subordinados sin intromisiones serían un factor crucial en la batalla que se avecinaba.
Después de Pearl Harbor, fue Chester Nimitz quien comprendió que la era de los acorazados de grandes cañones había acabado y que el poder de ataque de la Armada norteamericana se desarrollaría en el futuro en torno a los portaaviones. Si bien bajo el mando de Nimitz se aceleraron los programas de construcción de portaaviones, por el momento tendría que conformarse con lo que tenía, tan solo 4 portaaviones y sus barcos de apoyo. A pesar de sus escasos recursos, Nimitz fue fiel a las doctrinas tácticas que siempre había defendido. Para los portaaviones, el ataque es la mejor defensa. La Armada japonesa jamás había puesto en duda el resultado de la batalla que se avecinaba. Hasta el momento, la guerra había proporcionado una sólida serie de éxitos y la certeza de la victoria era compartida por todos los rangos. Tal era el nivel de confianza que había verdadero miedo entre algunos oficiales insignes de que los americanos no se atrevieran a pelear y se negasen a abandonar la seguridad de Pearl Harbor. Un escuadrón de hidroaviones de avanzadilla incluso envió una señal a su cuartel general solicitando que en el futuro todo el correo fuese enviado a Midway. Tampoco se hizo caso a los resultados de las prácticas de simulacro de guerra que se realizaron. Cuando uno de los simulacros dio como resultado la intervención de bombarderos americanos de la isla de Midway y el hundimiento de 2 portaaviones japoneses, el resultado fue considerado inaceptable y fue rechazado por el árbitro. Para llevar a cabo la enorme empresa de expandir el imperio nipón y destruir a la flota de los Estados Unidos en el Pacífico, Japón tuvo que reunir a casi la totalidad de su flota conjunta. Sus 9 acorazados, junto con 11 portaaviones, tomarían parte en las operaciones. Sin embargo, solo 4 de estos portaaviones llegarían a participar en la batalla de Midway. El Akagi, o Castillo Rojo, fue votado como crucero de combate en 1920. 2 años más tarde fue reconvertido en portaaviones. En 1934 el Akagi fue ampliamente modificado para acomodar a 30 aviones más, alcanzando así una dotación de 91 aviones. El Akagi fue uno de los 2 únicos portaaviones de la historia construido con el puente a babor. El Kaga, o Más Alegría, originalmente fue votado como acorazado, pero en 1924 se iniciaron los trabajos para convertirlo en portaaviones. Quedó terminado en marzo de 1928. Más tarde, la triple cubierta del Kaga fue sustituida por una sola cubierta inmensa tras una importante reforma. Su capacidad de aviones aumentó de 60 a 90. El Soryu, o Dragón Verde, fue votado en diciembre de 1935. Construido bajo las limitaciones del Tratado Naval de Washington, el Soryu era pequeño y angosto. No obstante, podía transportar 63 aviones y su diseño tuvo tanto éxito que sirvió de modelo para la mayoría de los posteriores portaaviones japoneses. El Hiryu, o dragón volador, al igual que el Akagi, tenía el puente a babor. Dada la tendencia general de los pilotos a virar a la izquierda en caso de emergencia, el diseño provocó muchos accidentes de aterrizaje. Sin embargo, el Hiryu era mucho más apropiado para la navegación que sus predecesores. Su dotación era de 63 aviones.
El caza Mitsubishi A6M0 fue el símbolo más potente y visible de la capacidad japonesa en la Guerra del Pacífico. Diseñado especialmente como caza de la Armada para operar desde bases en tierra y portaaviones, el Zero adquiriría una reputación increíble. El Zero tenía un armazón extraordinariamente limpio y era muy ligero de peso. El resultado era alta velocidad y mínimo gasto de combustible. Sin embargo, estas ventajas se lograban a costa de la desprotección de los pilotos. El Zero no tenía blindaje ni depósitos de combustible autoprecintados. Se construyeron más Zeros que ningún otro tipo de avión japonés. El Aichi D-3A BAL de dos tripulantes fue el primer cazabombardero monoplano fabricado por completo en metal que entró en la Armada japonesa. En manos de expertos, el BAL era un arma formidable, consiguiendo un 80% de precisión en las primeras conquistas japonesas. El BAL estaba tan sólidamente construido y era tan manejable que, aun teniendo un tren de aterrizaje fijo, podía convertirse en un caza de gran efectividad una vez soltadas las bombas. Si bien el Nakajima B-5N Kate era lento y de escasa protección, en la época de Midway era el mejor avión del mundo en su clase. En su presentación, en 1937, aportaba muchas características muy avanzadas, tales como alas desplegables, tren de aterrizaje retraíble y depósitos de combustible integrados en las alas. Al ser igualmente efectivo como bombardero convencional y como torpedero, el Kate resultaba devastador. El avión iba armado con un excelente torpedo de clase 91. Dicho torpedo podría lanzarse a 320 kilómetros por hora y desde una altura de hasta 300 metros, una valiosa protección contra el fuego antiaéreo. Los pilotos navales que se preparaban para las operaciones de Nueva Guinea y de Midway eran curtidos veteranos del ataque contra Pearl Harbor. Habían continuado pilotando misiones en los océanos Índico y Pacífico. Para los pilotos japoneses, los intervalos entre operaciones de combate estaban dedicados por completo al adiestramiento. El lema era un adiestramiento duro y un combate fácil. La determinación nipona por alcanzar los más altos niveles en el pilotaje naval había pasado factura. El adiestramiento de los pilotos era largo y costoso. Solo 100 pilotos navales se graduaban cada año en las escuelas de formación. Demasiado pocos para cubrir la incesante demanda de los portaaviones japoneses. Desde el inicio de la guerra, los pilotos navales no habían tenido ni un solo permiso. El adiestramiento de los marinos y el personal de cubierta era como poco más arduo aún que el sufrido por sus camaradas pilotos. Los hombres eran reclutas endurecidos por una disciplina férrea y los constantes ejercicios significaban que un barco podía entrar en zafarrancho de combate y lanzar un ataque al completo en 5 minutos. En el fragor de la batalla, un avión podía rearmarse, repostar y volver a despegar en menos de una hora. Si bien la disposición para el combate de los marinos y pilotos japoneses era inmejorable, existía una debilidad subyacente en la Armada a la hora de preparar las futuras operaciones. Antes de Pearl Harbor, los pilotos podían practicar los bombardeos 4 veces al día y los cazabombarderos tenían una efectividad del 80% o más. También habían realizado exhaustivas maniobras navales. Ahora, con la escasez de combustible provocada por la guerra, más aguda que nunca, las maniobras y las prácticas de bombardeo se habían restringido. En Midway, las consecuencias para la Armada Imperial serían poco menos que catastróficas.
Poco después del ataque a Pearl Harbor, quedó claro para los altos mandos de la Marina norteamericana que si bien el daño causado era grave, ni mucho menos representaba el golpe mortal que pretendían los japoneses. Los preciados portaaviones habían escapado. Los japoneses no habían conseguido destruir los astilleros de reparación y habían pasado por alto los depósitos de combustible de la base, dejando las enormes provisiones de combustible intactas. A pesar de los esfuerzos japoneses, Pearl Harbor seguía siendo el centro de una potente presencia naval norteamericana. Hawái era la base de los tres portaaviones estadounidenses en el Pacífico, más un cuarto transferido de la flota atlántica. Cada portaaviones contaba con el apoyo de una pantalla de hasta dos cruceros pesados y cinco destructores. Casi 20 submarinos protegían las aguas que rodeaban las islas de Oahu y Midway. Dado que el almirante Nimitz estaba convencido de la abrumadora superioridad de la armada japonesa, descartó cualquier cosa que no fuese un ataque por sorpresa. Los lentos acorazados de la flota del Pacífico no formarían parte de la inminente operación. Los barcos reparados tras el ataque contra Pearl Harbor fueron enviados a San Francisco para patrullar la costa oeste de los Estados Unidos. Ahora todo dependía de la velocidad y la potencia destructora a largo alcance de los portaaviones norteamericanos. Los tres portaaviones que tomarían parte en la batalla de Midway eran de la clase Yorktown. Botados en octubre de 1941, se trataba del Yorktown, el Hornet y el Enterprise. Si bien ligeramente más lenta que su equivalente japonesa, la clase Yorktown era capaz de transportar 20 aviones más. Los portaaviones Yorktown destacaban por su avanzado sistema de control de daños. Para minimizar el riesgo de un incendio, los conductos para abastecer de combustible a los aviones podían llenarse de dióxido de carbono ante un ataque enemigo inminente. Las cubiertas del portaaviones también estaban diseñadas específicamente para situaciones de combate. La cubierta de vuelo no tenía blindaje y estaba hecha a base de planchas de teca de 15 centímetros que se reparaban con mayor facilidad que el metal y tenían menos posibilidades de causar heridas graves por la metralla a los marinos. Al contrario que los portaaviones japoneses, los Yorktown iban todos equipados con una radio y cada uno de ellos contaba con un radar que podía detectar a un avión a 30.000 pies de altura y en un radio de más de 100 millas. Si bien el Lexington no tomó parte en la batalla de Midway, iba a desempeñar un papel vital en la acción preliminar, la batalla del Mar del Coral. El Lexington había sido diseñado como un crucero de combate en 1921 y fue reconvertido durante su construcción. Al final fue votado como el primer portaaviones de Estados Unidos y uno de los mayores del mundo. Dado que el Lexington tenía un diseño muy antiguo, el espacio de la cubierta de vuelo y el hangar no estaba muy bien aprovechado, por lo que su dotación de aviones se quedaba en la modesta cifra de 63. Diseñado en un principio como caza biplano naval, el Grumman Wildcat había sido reconfigurado sobre los planos como un monoplano de media ala. El avión entró a formar parte de la Marina de los Estados Unidos en 1939 y fue fabricado primero por Grumman y después por General Motors. Impulsado por un motor radial de 9 cilindros Wright Cyclone, el Wildcat era más lento que su adversario, el Zero.
Sin embargo, su maniobrabilidad, su poderoso armamento de 6 ametralladoras, su eficaz blindaje y su sólido armazón significaban que los Wildcats podían sobrevivir a menudo a unos daños que serían el desastre para cualquier otro caza. Casi 8.000 Wildcats tomarían parte en la Segunda Guerra Mundial. Desde su presentación en junio de 1940, el Douglas Dauntless fue uno de los aviones de combate norteamericanos más importantes de la guerra. En la primera mitad de 1942, el Dauntless entró más en acción que ningún otro modelo. El Dauntless era un cazabombardero con potente blindaje, cabina a prueba de balas y depósitos con cierres automáticos. Lo propulsaba un motor radial de 9 cilindros Wright Cyclone. Dada su gran estabilidad en vuelo, al avión se le conocía afectuosamente entre los pilotos como la barcaza. Cuando entró en servicio por primera vez con la Marina de los Estados Unidos, el Dauntless era el mejor cazabombardero para portaaviones del mundo. Este avión sería responsable del hundimiento de más barcos japoneses que ninguna otra arma aliada, y en Midway se apuntaría todas las bajas de barcos nipones. El Douglas Devastator, de 3 tripulantes, el primer monoplano para portaaviones de Estados Unidos, había entrado en servicio en 1937 y en 1942 ya era obsoleto. Era lento, tenía poco armamento y su techo de altitud era muy bajo. En Midway, los Devastators sufrirían unas pérdidas abrumadoras y aquella batalla supondría la última operación de la guerra para este modelo. El Grumman TBF había sido concebido como sustituto del Devastator y, aunque fue diseñado muy deprisa, demostraría ser el torpedero de mayor éxito de la Segunda Guerra Mundial. El TBF era un avión robusto y potente de 3 tripulantes. Fue el primer avión de combate naval norteamericano en montar una torreta mecánica y el único que transportaría el torpedo en su interior. El TBF entró en servicio a principios de 1942, pero solo hubo 6 disponibles para la batalla de Midway, todos ellos estacionados en la isla de Midway. Sería el primer combate de los TBF, y en recuerdo de los hombres muertos en la batalla, el avión recibiría más tarde el nombre de Vengador. El Consolidated PBI Catalina se convertiría en el hidroavión de mayor éxito de la Segunda Guerra Mundial y en el más numeroso de la historia. El Catalina fue único en cuanto que fue el primero en incluir alas voladizas que no necesitaban barras de soporte. También disponía de flotadores estabilizantes que podían replegarse para formar las puntas de las alas en vuelo. La eficacia aerodinámica resultante suponía un aumento de la velocidad y la autonomía de vuelo. Tras los primeros 4 modelos del hidroavión PBI, el avión fue equipado con un tren de aterrizaje retraíble que le otorgaba una capacidad anfibia. Si bien era capaz de transportar una importante carga explosiva, en la batalla de Midway sería su capacidad de reconocimiento en grandes distancias lo que demostraría tener un valor incalculable para los norteamericanos. Durante la batalla, los Catalina también salvaron las vidas de los muchos pilotos norteamericanos caídos al agua. El B-17, un bombardero de 4 motores, había entrado por primera vez en servicio con el ejército de los Estados Unidos en 1939.
Si bien este avión alcanzó fama como bombardero estratégico, fue concebido en un principio por motivos políticos como un arma de largo alcance contra los barcos, papel que desempeñaría de hecho en la batalla de Midway. El B-17E hizo plena justicia a los que lo designaron como una fortaleza aérea. Diseñado para operar en formaciones autodefensivas, el B-17E montaba dos torretas hidráulicas, siendo una de ellas un globo retraíble bajo el avión. En conjunto, la fortaleza contaba con 11 ametralladoras y disponía de depósitos de cierre automático y un blindaje en casi toda la nave. Para ser un avión tan grande y potente, el B-17 tenía las alas bajas y, aun con graves daños de combate, tenía más posibilidades de devolver a su tripulación a casa que ningún otro avión equivalente. En la batalla de Midway, 19 B-17s de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos intervendrían contra los japoneses. Para ampliar su autonomía, transportaban depósitos extra y la mitad de su carga explosiva normal. El ataque nipón contra Pearl Harbor había unido al pueblo estadounidense como una piña. Tanto militares como civiles adoptaron la dura resolución de ver a los japoneses totalmente derrotados. A lo largo de todo el país, cientos y miles de hombres abarrotaron los centros de alistamiento. El golpe japonés se había dejado sentir más aún en la Marina de los Estados Unidos, y la humillación había dotado de una agresividad extraordinaria hasta los ejercicios más prosaicos. Al contrario que los japoneses, cuyos aspirantes a pilotos navales formaban parte de la élite después de haber sido seleccionados a los 14 años de edad, los norteamericanos los reclutaban entre un segmento de la población mucho más amplio. En los Estados Unidos había muchos más reclutas seleccionables con las cualidades mentales y físicas apropiadas para ser pilotos navales. Al entrar Estados Unidos en guerra, las escuelas de formación se ampliaron fácilmente sin una pérdida de calidad apreciable. Después de 3 meses de instrucción básica de vuelo, los aspirantes a pilotos navales se pasaban otros 3 meses de formación naval básica. A ello le seguían otras 2 escuelas de formación de pilotos y solo los mejores quedaban seleccionados para entrenarse como pilotos navales. A pesar de la calidad de la formación de pilotos de la Marina estadounidense, los pilotos navales entraban en combate con poco más de la mitad de las 700 horas de vuelo adquiridas por sus rivales japoneses. Algunos habían tomado parte en los ataques contra las islas Gilbert y Marshall, que se habían organizado tanto por motivos de formación y moral como por motivos estratégicos, pero los combates habían sido menores y no habían encontrado una oposición seria. Por lo que respecta a la tripulación de la cubierta de vuelo, el rendimiento norteamericano era al menos tan efectivo como el japonés. Los hombres eran capaces de lanzar una oleada de aviones también en 5 minutos. En lo que los estadounidenses le sacaban una gran ventaja a su enemigo era en el control de daños. Los equipos de control de daños estaban muy bien adiestrados en sus deberes y su capacidad para enfrentarse al fuego, la mayor amenaza de cualquier barco de guerra, no tenía parangón. En la batalla de Midway, los niveles de control de daños de cada bando demostrarían ser un factor clave a la hora de decidir el resultado del combate. A finales de abril de 1942, los preparativos de la campaña nipona ya estaban en marcha.
Las instalaciones navales en el puerto de Rabaul se habían ampliado enormemente y miles de soldados se encontraban allí destacados, listos para conquistar Nueva Guinea y Tulagi. Los transportes de tropas estaban listos para zarpar junto a su escolta de acorazados y destructores. Los japoneses tenían previsto encontrar muy poca resistencia en Tulagi y una vez ocupada la isla, seguiría el asalto a Port Moresby. En ambos casos, los japoneses confiaban en que el factor sorpresa estaría de su parte. Mientras los tres portaaviones japoneses, reunidos en Truk, se disponían a cumplir sus órdenes, uno escoltar a las fuerzas invasoras de Port Moresby y los otros dos ocupar posiciones en el Mar del Coral, los norteamericanos actuaron de forma decisiva. Un contingente, centrado en torno a los portaaviones Yorktown y Lexington, acudió a toda prisa a interceptar a los japoneses. El 1 de mayo, al sur de las Islas Salomón, los portaaviones se encontraron con un potente destacamento de cruceros australianos. Todo estaba a punto para la batalla del Mar del Coral, el primer choque de una confrontación épica que cambiaría el curso de la guerra en el Pacífico. La batalla de Midway, segunda parte. La captura de la isla de Tulagi el 3 de mayo de 1942 fue, como esperaban los japoneses, una simple cuestión de soltar el ancla y desembarcar las tropas. La diminuta guarnición de australianos en Tulagi ya había sido evacuada. El primer golpe de la gran campaña de expansión de Japón aparentemente había salido según lo previsto. Lo que los japoneses no sabían era que el portaaviones norteamericano Yorktown, con el almirante Fletcher a bordo, había sido informado de los acontecimientos de Tulagi y se dirigía a toda máquina hacia el norte. A las 7 de la mañana siguiente al desembarco en Tulagi, el Yorktown atacó. 40 de los aviones de Fletcher se lanzaron contra la flota japonesa anclada y contra las fuerzas de ocupación. En poco más de una hora, los bombarderos y los torpederos norteamericanos habían hundido o tocado a un destructor, tres dragaminas, algunos vehículos de desembarco y varios hidroaviones. Para los japoneses fue la primera y preocupante prueba de que los portaaviones estadounidenses merodeaban por la zona. Era tan solo el segundo día de la operación y los acontecimientos daban ya un giro radical.
Al día siguiente, el Yorktown y su escolta habían vuelto a reunirse con el Lexington. Los dos grupos de escolta se fusionaron para formar una única pantalla alrededor de sus portaaviones. Habían unido sus fuerzas justo a tiempo. Los portaaviones japoneses Shokaku y Tsuikaku habían entrado en el Mar del Coral y ambas flotas estaban separadas por tan solo 70 millas. En la mañana del 7 de mayo, el contingente norteamericano que acompañaba al Yorktown y al Lexington llevaba rumbo noroeste. Los portaaviones japoneses, Shokaku y Tsuikaku, navegaban en rumbo paralelo. Cada flota desconocía la presencia de la otra. Los aviones de reconocimiento norteamericanos enviados hacia el nordeste no consiguieron encontrar a los portaaviones nipones, pero un avión enviado al noroeste informó haber visto algo. De inmediato, los estadounidenses lanzaron un ataque de 93 aviones. En realidad, los barcos avistados eran los cruceros y destructores de las fuerzas invasoras de Nueva Guinea, pero pronto avistaron al portaaviones Shoho a tan solo 25 millas de distancia y cambiaron el rumbo del ataque. El Shoho fue alcanzado por 13 bombas y 7 torpedos. Se hundió en cuestión de minutos. Para la Armada Imperial, la pérdida del Shoho resultó tremendamente traumática. Tan sorprendidos se quedaron los altos mandos japoneses que cancelaron inmediatamente la invasión de Port Moresby y mandaron a las tropas de vuelta a Rabaul. En el bando norteamericano era todo alegría. El informe por radio de un piloto que había visto hundirse al Shoho, uno menos, se convertiría en la señal más famosa de la Guerra del Pacífico. Tras el hundimiento del Shoho, el almirante Fletcher no lanzó de inmediato otro ataque contra la flota de invasión nipona. Atacar a los portaaviones Shokaku y Tsuikaku era su objetivo principal, y en cualquier caso los japoneses también podrían atacar y necesitaría sus defensas aéreas al máximo de su capacidad. A medida que avanzaba el día, un frente de mal tiempo se cerró sobre los portaaviones japoneses. Sin embargo, el comandante de las fuerzas de ataque, el almirante Tagaki, estaba decidido a destruir a los norteamericanos antes de que pudiesen infligir más daños aún a la flota de invasión que se batía en retirada. Después de escoger a sus mejores pilotos nocturnos, Tagaki lanzó su ataque a última hora de la tarde. Los aviones tendrían que regresar y aterrizar a oscuras. Los bombarderos japoneses, a pesar del mal tiempo, pasaron cerca del grupo de portaaviones norteamericano. Los estadounidenses, con la ayuda de su radar, detectaron fácilmente a las formaciones enemigas y enviaron a sus cazas a interceptarlos. En una serie de encarnizados combates, 10 aviones japoneses fueron derribados. 11 más se estrellarían al terminar la misión mientras intentaban aterrizar a oscuras. Para los japoneses, el ataque resultó un fiasco. Tras este primer choque entre la Armada Imperial y la flota de los Estados Unidos en el Pacífico, ambos bandos sopesaron la posibilidad de un ataque nocturno con sus cruceros y sus destructores. Finalmente, ambos desestimaron la idea, temerosos de la ausencia de sus pantallas protectoras. En su lugar, se retiraron y pospusieron el combate principal para otro día. En la mañana,
mañana del 8 de mayo, las flotas norteamericana y nipona se encontraban a más de 100 millas de distancia. Los japoneses tenían la ventaja de estar cubiertos por unas nubes bajas, mientras que los norteamericanos quedaban expuestos bajo el cielo azul. A las 6:00, ambos bandos lanzaron a sus aviones de reconocimiento y en menos de 2 horas ya se habían descubierto unos a otros. Por el bando estadounidense, el Yorktown y el Lexington lanzaron 70 bombarderos y torpederos y 6 cazas. Casi al mismo tiempo, el Shokaku y el Tsuikaku lanzaron 50 aviones de combate y 20 cazas. Si bien los portaaviones japoneses estaban muy juntos, el Tsuikaku quedaba cubierto por una nube y fue el Shokaku el que cayó víctima de los norteamericanos. Fue alcanzado por 3 bombas y sufrió tales daños que sería incapaz de volver a acoger a sus aviones. La mayoría de ellos se verían obligados a lanzarse al mar. Los portaaviones norteamericanos, gracias a su radar, detectaron a los bombarderos nipones que se acercaban a una distancia de 70 millas. 12 cazas Wildcat despegaron, pero solo 3 de ellos alcanzaron la altura suficiente para atacar y no consiguieron derribar a ningún avión japonés. El Yorktown fue el primero en ser alcanzado. Una sola bomba dio en el blanco. La siguiente víctima era el Lexington, de mayor tamaño y menor maniobrabilidad. 2 bombas alcanzaron su cubierta causando daños menores. Pero lo que resultó más grave fue que 2 torpedos impactaron contra su costado de babor. Incluso después de recibir las bombas y los torpedos japoneses, el Lexington siguió luchando, pero al poco de terminar el combate empezó a escorar a babor. Bombeando combustible de un lado del portaaviones al otro, la tripulación consiguió enderezar el navío y muy pronto fue capaz de mantener 24 nudos de velocidad. Parecía como si el Lexington fuese capaz de llegar a puerto por sus propios medios. Sin embargo, a las 14:45, una explosión reventó el portaaviones y enseguida los incendios quedaron fuera de control. Se dio la orden de abandonar el barco y una vez que la tripulación estaba a salvo, un destructor se encargó de hundir el casco en llamas con torpedos. 38 aviones seguían a bordo. La destrucción del Lexington significó que la batalla del Mar del Coral fue una victoria táctica de los japoneses. Habían cambiado el portaaviones ligero Shōjo por el formidable Lexington. Sin embargo, la Armada Imperial había sufrido más daños de lo que parecía. El portaaviones Shokaku había quedado fuera de servicio y los pilotos del Tsuikaku habían sido aniquilados. Como resultado, ninguno de los dos podría participar en la batalla decisiva que pronto se libraría en Midway. Tras la batalla del Mar del Coral, los japoneses cometieron un fatídico error. Sabían que habían hundido al Lexington, pero también creyeron que el Yorktown había sufrido daños irreparables. Incluso con 2 de sus grandes portaaviones fuera de servicio y con la pérdida del Shōjo, estaban convencidos de que el balance les seguía favoreciendo. El resto de los portaaviones nipones, apoyados por acorazados y cruceros pesados, seguirían teniendo potencial de sobra para enviar a la flota norteamericana en el Pacífico al fondo del mar. El grueso de la flota japonesa en la batalla de Midway tenía su base en Hashirajima, en Japón.
Este grueso estaba comandado por el propio almirante Yamamoto. Yamamoto disponía de 7 acorazados, 3 cruceros ligeros, 2 portahidroaviones, un portaaviones ligero y 20 destructores. Junto al grueso de la flota se encontraba la escuadra de ataque del almirante Chuichi Nagumo, la flota de portaaviones más poderosa del mundo. Sus portaaviones pesados, Hiryu, Soryu, Akagi y Kaga, irían escoltados por 2 veloces acorazados, 3 cruceros y 11 destructores. Las fuerzas de invasión de Midway estaban comandadas por el almirante Nobutake Kondo. Su contingente principal estaba formado por 2 acorazados, 3 cruceros pesados, un portaaviones ligero y 7 destructores. A las órdenes del almirante Kondo se encontraban las fuerzas de ocupación de Midway, comandadas por el contraalmirante Raizo Tanaka. Tanaka disponía de 12 transportes con 5.000 soldados y una pantalla de un portaaviones ligero, 10 destructores y 3 patrulleras. En Guam, en las Islas Marianas, se encontraban las fuerzas de apoyo de Midway bajo el mando del contraalmirante Takeo Kurita. Kurita contaba con 3 acorazados pesados y 2 destructores. Al igual que con las fuerzas de Midway, el almirante Yamamoto tenía el mando supremo de la flota de las Aleutianas con base en Ominato, en la isla norte de Japón. El frente norte estaba compuesto por una escuadra de ataque con un portaaviones ligero y otro pesado, 2 cruceros y 3 destructores. También había una flota de invasión formada por 4 transportes con una dotación de 1.000 soldados, acompañados de una pantalla de 7 potentes destructores. Con el Lexington hundido y el Yorktown gravemente dañado en el Mar del Coral, la flota de los Estados Unidos en el Pacífico se había debilitado de forma crítica. El Yorktown entró en el dique seco de Pearl Harbor con un tiempo estimado de reparación de al menos 3 meses. De hecho, los astilleros lograron unos resultados prácticamente milagrosos. El trabajo se hizo en 3 días, con 1.500 hombres trabajando las 24 horas del día. Muchos de los daños menores no habían sido reparados aún cuando el portaaviones zarpó con varios grupos de reparación a bordo. El almirante Chester Nimitz, comandante en jefe de la flota estadounidense en el Pacífico, permanecería en Pearl Harbor durante toda la batalla de Midway, comunicándose con sus barcos por radio. Nimitz dividió sus portaaviones en 2 contingentes. El contingente 17 estaba comandado por el almirante Frank Fletcher, veterano del Mar del Coral. Fletcher tenía al Yorktown como su buque insignia, 2 cruceros y 6 destructores. También estaba al mando del contingente 16, encabezado por el almirante Raymond Spruance. Spruance disponía de los portaaviones Enterprise y Hornet, junto con 2 cruceros y 11 destructores. Desde Pearl Harbor, el almirante Nimitz desplegó 19 submarinos para reconocimiento y ataque que vigilarían los alrededores de Midway y Hawái. También podía hacer uso de los aviones estacionados en la propia isla de Midway. Las fuerzas aéreas estadounidenses disponían de 4 bombarderos B-26 y 19 B-17E. Los marines contaban con 20 cazas Buffalo y 7 Wildcats. También tenían 11 bombarderos Vindicator y 16 Dauntless. La marina disponía de 38 Catalinas y 6 torpederos TBF. La isla estaba también defendida por el 6º Batallón de Defensa de los Marines con 3.000 hombres.
En la mañana del 27 de mayo, la escuadra de portaaviones nipona, bajo las órdenes del almirante Nagumo, zarpó de Hasharajima. Al anochecer, ya habían entrado en el Pacífico y ponían rumbo a Midway. Al día siguiente, las fuerzas de invasión de las Aleutianas y el grueso principal de buques de guerra partieron de Ominato. Al mismo tiempo, mucho más al sur, las fuerzas de invasión de Midway, con su escolta de destructores, y las fuerzas de apoyo a la invasión, con los cruceros pesados, salieron de las Marianas. Los últimos en abandonar puerto fueron el grueso de las fuerzas de invasión y la flota de Yamamoto, cada uno compuesto por acorazados, cruceros y destructores. Si bien el almirante Nimitz y sus altos mandos sabían que Midway iba a ser invadida, por razones de seguridad nadie en la isla recibió la noticia de que la mayor concentración de armamento naval de la historia se cernía sobre ellos. Piecemeal, la guarnición de los marines en Midway, fue reforzada y las defensas antiaéreas de la isla fueron fortalecidas. Cada día los hidroaviones Catalina patrullaban el mar alrededor de la isla en gran número, aunque ningún miembro de su tripulación supiese exactamente lo que estaban buscando. Los japoneses también habían iniciado sus tareas de reconocimiento. Una avanzadilla de submarinos llevaba ya muchos días en alta mar rumbo a toda máquina hacia Hawái. Su misión consistía en montar un piquete al norte de Pearl Harbor para informar del potencial de la flota norteamericana enviado a Midway. De hecho, los submarinos llegaron demasiado tarde. El 28 de mayo, el contingente 16 zarpó de Pearl Harbor sin ser visto, seguido del contingente 17 el día 30. Ambos grupos desaparecieron en el Océano Pacífico y los submarinos japoneses, que finalmente llegarían el 3 de junio, vigilarían en vano. El 2 de julio, el frente norte de los japoneses se abría camino lentamente por el norte del Pacífico hacia las Aleutianas. Las islas, si bien tenían una inmensa importancia estratégica para los Estados Unidos, estaban escasamente protegidas y las únicas fuerzas se encontraban desplegadas en el puerto de Dutch. Los norteamericanos, que esperaban un ataque nipón, realizaron repetidos vuelos de reconocimiento, pero debido al mal tiempo no consiguieron avistar al enemigo. Al principio los japoneses no lo hicieron mucho mejor, pero una segunda oleada por fin consiguió bombardear el puerto de Dutch. A lo largo de los siguientes días, las tropas especiales de desembarco ocuparon Kiska y Attu. A pesar de que la operación de las Aleutianas fue en términos tácticos un éxito rotundo y que la ocupación japonesa de las islas sería una espina clavada en el costado norteamericano durante algún tiempo, el objetivo primordial de la invasión no se había conseguido. Los estadounidenses, en lugar de ordenar un fuerte despliegue naval hacia el norte, lejos de Midway, habían hecho caso omiso del engaño. Un elemento clave del plan japonés había fracasado por completo. Mientras que el frente norte de los japoneses lanzaba su ataque contra las Aleutianas, cientos de kilómetros más al sur, la escuadra de ataque de Nagumo se aproximaba velozmente hacia Midway. 200 millas por detrás de ellos iban los acorazados del grueso de la flota de Yamamoto, y a toda máquina, desde el suroeste, llegaba la flota de invasión. Sin la protección de las nubes,
la flotilla invasora quedaba totalmente al descubierto. Y a estas alturas, los Catalina de Midway trazaban un enorme arco de 700 millas, cubriendo todos los posibles acercamientos a la isla. Fue el 3 de junio a las 9:04 cuando un Catalina estableció el primer contacto visual con los barcos nipones que se dirigían a Midway. El piloto informó de dos cargueros. 21 minutos más tarde, otro Catalina, pilotado por el alférez Jack Reid, cuando se encontraba justo al límite de su perímetro de búsqueda, avistó una gran formación de barcos. El mensaje enviado a Midway decía: avistado el grueso de la flota. Unos minutos más tarde, daba sus coordenadas y su rumbo. Si bien la distancia, 700 millas, estaba dentro del radio de acción de los bombarderos B-17 de Midway, que ya tenían montados sus depósitos extra y se encontraban armados y a la espera, los altos mandos en Midway no estaban dispuestos a poner en peligro a sus fuerzas sin más información. Pasarían otras dos horas de una tensión cada vez mayor antes de que un mensaje por radio confirmase la presencia de un gran grupo de buques de guerra nipones. Mientras tanto, los informes de los pilotos fueron transmitidos a los portaaviones norteamericanos. Los dos contingentes estadounidenses esperaban a 325 millas al nordeste de Midway. Los informes de los Catalinas situaban al grueso de la flota japonesa al suroeste. Sin embargo, Nimitz confiaba en sus fuentes de inteligencia y estaba convencido de que se trataba tan solo de las fuerzas de invasión. Nimitz les dijo a sus oficiales: la escuadra de ataque atacará desde el noroeste mañana. Fletcher ordenó al Enterprise y al Hornet que cambiasen de rumbo y los dos contingentes se dirigieron hacia el sur para quedar a la espera. Una vez confirmada la presencia de la flota de invasión japonesa, los B-17 de Midway recibieron finalmente la orden de atacar. A las 12:25, nueve bombarderos despegaron del aeródromo para lanzar el primer ataque de la batalla de Midway. Los B-17 tardarían más de cuatro horas en llegar hasta la flota enemiga e iniciar su bombardeo a gran altura. Gracias a sus depósitos extra, las fortalezas llevaban tan solo 36 bombas de 200 kilos entre todos ellos. Ninguna dio en el blanco. Desde las alturas, resultaba difícil juzgar los daños causados y los pilotos informaron haber alcanzado a seis navíos, incluidos dos acorazados. Tras el ataque, las fuerzas aéreas de los Estados Unidos anunciarían una gran victoria de los bombarderos de tierra. A lo largo de toda la noche del 3 de junio, el ambiente en Midway era tenso, pero confiado. Los informes de las tripulaciones de los B-17 eran alentadores. Todos creían que se había causado al menos algún daño a la flota nipona. Durante la noche, un ataque con torpedos por parte de un Catalina contra los transportes invasores sí tuvo éxito y alcanzó a un petrolero japonés. Algo insignificante en realidad, pero dio una gran moral a los marines que estaban a la espera. Al alba, los Catalinas de Midway partieron una vez más a sus patrullas de reconocimiento. Dado que era casi seguro un bombardeo japonés sobre el aeródromo, los B-17 recibieron la orden de despegar una vez más para impedir que le sorprendiesen en tierra.
Mientras la escuadra de portaaviones nipona avanzaba a 24 nudos en el tramo final, hasta Midway, los marinos y los pilotos se preparaban para la dura prueba que se les avecinaba con los brindis y alabanzas tradicionales al templo Shinto que había a bordo de todos los buques de guerra japoneses. Todos ellos eran muy conscientes de que estaban a punto de dar el primer gran golpe en una batalla de la cual dependían no solo sus propias vidas, sino el futuro del imperio japonés. A las 4:30, el almirante Nagumo puso sus portaaviones proa al viento y lanzó su primera oleada, 108 aviones en total. El resto, incluidos sus pilotos más expertos, quedaron en la reserva por si acaso descubrían algún buque de guerra norteamericano. Nagumo creía que esa era una posibilidad muy remota, de modo que solo después de haber lanzado su primera oleada hacia Midway, ordenó a sus aviones de reconocimiento que iniciasen la búsqueda por los alrededores. La búsqueda organizada por la escuadra de portaaviones nipona fue llevada a cabo por solo 7 aviones procedentes de 5 barcos. El Akagi y el Kaga lanzaron cada uno a un BAL a las 4:30. Ambos aviones debían registrar un radio de 300 millas y cubrir un área de 60 millas de ancho. Al mismo tiempo, el acorazado Haruna lanzó un hidroavión con un radio de 150 millas. Los cruceros Tone y Chikuma debían lanzar cada uno 2 hidroaviones, pero unos problemas técnicos retrasaron un avión del Tone media hora, mientras que otro avión del Chikuma sufrió problemas de motor y tuvo que regresar. La búsqueda quedaba peligrosamente incompleta. Mientras los japoneses buscaban a los portaaviones norteamericanos, los catalinas de Midway hacían lo propio con los nipones. A las 5:30 avistaron a un único portaaviones enemigo. En la isla de Midway y en los buques de los contingentes norteamericanos, el efecto fue electrizante. Los japoneses estaban exactamente donde el almirante Nimitz esperaba. Al poco tiempo de avistar al primer barco, los catalinas enviaron una información mucho más vital. Una oleada de aviones enemigos se aproximaba a la isla. Para el almirante Spruance, a bordo del Enterprise, se trataba de una información de valor incalculable. Poco después de que los aviones atacasen Midway, los portaaviones japoneses tendrían que recuperarlos para su rearme y repostaje. En ese momento, los portaaviones serían tremendamente vulnerables. Cuando la oleada nipona entró en el radio de acción del radar de Midway, todos los aviones que quedaban en la isla despegaron. Al llegar el enemigo, las pistas y los hangares estarían vacíos. Los cazas de Midway estarían esperándolos y los bombarderos y torpederos de la isla se encontrarían en camino para contraatacar a los portaaviones japoneses. A pesar de los valientes esfuerzos por parte de los obsoletos cazas de Midway, los bombarderos y cazabombarderos nipones rompieron el cordón sin perder un solo aparato. Sin embargo, en cuanto los primeros atacantes estuvieron a tiro de los cañones antiaéreos de la isla, se encontraron con un auténtico infierno.
Al no encontrar ningún avión norteamericano en tierra, los bombarderos atacaron y destruyeron los depósitos de combustible de Midway y de la isla de Arena. Al mismo tiempo, los cazabombarderos enfilaron el aeródromo y los hangares de la isla este y destruyeron prácticamente todos los edificios a la vista. Con 15 de los cazas de Midway ya abatidos, los cazas japoneses se vieron libres para ametrallar objetivos en tierra. Ellos también se encontraron con un infierno asesino de fuego antiaéreo. En total, 6 aviones nipones caerían ante los cañones de Midway. Cuando los japoneses volvieron hacia sus portaaviones a las 6:43, ya resultaba evidente para el jefe de la escuadrilla que, si bien habían dejado tras de sí un reguero de destrucción, no habían logrado su objetivo primordial. Por radio, informó de que la mayoría de los aviones de Midway habían escapado y que la pista de aterrizaje de la isla había quedado prácticamente intacta. Los bombarderos de Midway seguían siendo una grave amenaza para la flota japonesa. Incluso antes de que la oleada hubiese regresado a sus portaaviones, el almirante Nagumo ordenó un segundo ataque contra la isla. Unos instantes después llegó la dramática confirmación de la amenaza que suponían los aviones de Midway para los portaaviones de Nagumo. 6 torpederos TBF y 4 bombarderos B-26 se lanzaron de repente contra la flota nipona. La pantalla de destructores y cruceros lanzó una tremenda andanada de fuego antiaéreo. Al mismo tiempo, 10 cazas Zero de la patrulla aérea de combate de la Kagi se lanzaron al ataque. Los TBF consiguieron lanzar sus torpedos contra el Akagi, pero una violenta maniobra salvó al portaaviones japonés. Destrozados por los Zero y por el feroz fuego antiaéreo, tan solo un TBF y 2 B-26 sobrevivieron al ataque. Prácticamente al mismo tiempo que la flota nipona estaba contrarrestando la primera oleada de Midway, los contingentes norteamericanos se preparaban para lanzar sus propias oleadas. Los aviones de reconocimiento ya habían confirmado que no había uno, sino 2 portaaviones enemigos en la zona. Un blanco así era una oportunidad demasiado buena para dejarla escapar. El último vuelo de reconocimiento situaba a los 2 portaaviones japoneses a más de 200 millas de los norteamericanos. El radio máximo para un ataque aéreo era de unas 150 millas, de modo que la prioridad se centraba en acortar distancias. Suponiendo que los portaaviones de Nagumo seguirían avanzando hacia Midway, Fletcher trazó un rumbo para interceptarlos. Únicamente enviaría al contingente 16 de Spruance con el Enterprise y el Hornet. El contingente 17 con el Yorktown esperaría a recuperar sus aviones de reconocimiento y después los seguiría. Si los norteamericanos querían sorprender a los japoneses mientras rearmaban los aviones procedentes del ataque a Midway, tendrían que lanzar su primera oleada a las 7:00. Si bien la distancia disminuía rápidamente, seguía siendo demasiado grande para que los torpederos Devastator atacasen y volviesen a casa. Pero los enviaron de todas formas. Los que sobreviviesen al ataque tendrían que lanzarse al mar. En conjunto, el Hornet y el Enterprise lanzaron 29 torpederos Devastator y 72 cazabombarderos Dauntless.
Para protegerlos, enviaron a 20 cazas Wildcat. El almirante Spruance era consciente de que solo tenía localizados a 2 de al menos 4 portaaviones japoneses y se quedó con 36 cazas para defender a su contingente de cualquier contraataque nipón. Mientras las oleadas del Hornet y del Enterprise ponían rumbo hacia la flota enemiga, el Yorktown, una vez recuperado sus aviones de reconocimiento, corrió al encuentro del contingente 16. A las 8:38, el almirante Fletcher lanzó su ataque aéreo. En media hora, el número total de aviones norteamericanos que se dirigían hacia la flota nipona había subido a 156. Incluso ahora los japoneses seguían sin saber que habían sido descubiertos y localizados por los portaaviones enemigos. Los hombres de Nagumo se esforzaban en preparar los aviones para el segundo ataque sobre Midway y el almirante confiaba en que su flota se encontraba a salvo. Sus aviones de reconocimiento llevaban en el aire casi 2 horas y no habían informado de ningún contingente norteamericano. De hecho, la misión de reconocimiento nipona había sido un fracaso estrepitoso. A estas alturas, el contingente 16, que avanzaba a toda máquina hacia la flota de Nagumo, ya había entrado en el radio de acción de los aviones de reconocimiento japoneses. Sin embargo, el hidroavión del Chikuma había pasado muy cerca de los norteamericanos sin conseguir verlos. Dado que el avión de reconocimiento del Tone no podía registrar la misma zona hasta el vuelo de regreso y que había despegado con media hora de retraso, el error no fue detectado durante un periodo de tiempo considerable. Cuando esto sucedió, a las 7:25, el informe del piloto solo mencionaba barcos enemigos de superficie. Como resultado, Nagumo creía que no había ninguna amenaza inminente de parte de los portaaviones norteamericanos. A las 7:48, cuando los japoneses estaban a punto de lanzar su segundo ataque contra Midway, sufrieron un ataque repentino. Se trataba de otra oleada procedente de la isla de Midway. Primero llegaron 16 cazabombarderos Dauntless, cuyos inexpertos pilotos se aproximaron a muy baja altura. Los Zeros de la patrulla aérea de combate de Nagumo destruyeron a la mitad antes de que pudiesen llegar siquiera hasta los portaaviones. Después aparecieron los B-17 de Midway soltando sus bombas desde 20.000 pies de altura. Ni un solo navío japonés resultó alcanzado. Los Vindicators de los marines de Midway fueron igualmente infructuosos. Cuando los bombarderos norteamericanos emprendieron el regreso y Nagumo viró una vez más hacia el viento para lanzar su segunda oleada contra Midway, los aviones de reconocimiento enviaron un mensaje dramático. El piloto había avistado un portaaviones. Para Nagumo, la noticia no podía llegar en peor momento. Mientras la segunda oleada nipona se preparaba para despegar, la primera oleada de Nagumo acababa de regresar de Midway y daba vueltas en el aire esperando poder aterrizar. También a la espera de repostar y rearmarse se encontraban los cazas Zero de la flota que habían estado protegiendo a los portaaviones. Si Nagumo lanzaba su segunda oleada contra el portaaviones enemigo avistado, tendrían que partir sin la protección de los cazas. Nagumo decidió esperar. Bajaría a su segunda oleada a la cubierta inferior, recuperaría los aviones que estaban dando vueltas y entonces lanzaría un ataque a gran escala contra la flota norteamericana. A las 9:17, con todos los aviones recuperados, los portaaviones japoneses, que hasta ahora se dirigían hacia Midway,
viraron al este-nordeste para acercarse a las fuerzas estadounidenses. El ataque de Nagumo estaría listo para despegar a las 10:30. Mientras los japoneses surcaban las aguas a 30 nudos de velocidad, las cubiertas de los portaaviones de Nagumo eran un caos. Las tripulaciones de vuelo luchaban frenéticamente por repostar y rearmar sus aviones. Había bombas y torpedos por todas partes y no había tiempo para seguir los procedimientos de seguridad. Y sin que los japoneses lo supiesen, puesto que no tenían radar, los primeros torpederos norteamericanos se encontraban solo a 3 minutos de distancia. El grupo aéreo norteamericano del contingente 16 había seguido un rumbo basado en el supuesto de que la flota nipona había seguido navegando hacia Midway. En cambio, Nagumo había cambiado de rumbo. Como resultado, la mayoría de los cazabombarderos y cazas del Hornet, 45 aviones en total, no consiguieron encontrar al enemigo. Un segundo grupo de aviones del Hornet tampoco avistó a la flota de Nagumo en un principio, pero viraron hacia el norte y en cuestión de minutos encontraron a los portaaviones japoneses. El primer objetivo de los torpederos del Hornet fue el Akagi. El escuadrón se acercó en vuelo rasante y los ceros cayeron sobre ellos. Los pocos norteamericanos que sobrevivieron fueron acribillados por las defensas antiaéreas de la flota. Ni un solo torpedero y solo un piloto pudieron sobrevivir. A los pocos minutos del primer ataque, los torpederos del Enterprise y del Yorktown iniciaron su ataque. Una vez más, los pilotos norteamericanos fueron masacrados y ningún barco enemigo resultó alcanzado. Solo sobrevivieron 6 bombarderos. Después de repeler el ataque de los torpederos y mantener a su flota sin un rasguño, Nagumo estaba por fin listo para lanzar a sus aviones de combate contra los portaaviones norteamericanos. Justo cuando estaban a punto de dar la señal de despegue, los cazabombarderos estadounidenses que se habían mantenido al acecho entre las nubes cayeron sobre los portaaviones. La primera víctima fue el Kaga. Eran las 10:20. La primera bomba que alcanzó al Kaga cayó en la popa de su cubierta de vuelo justo entre todos los aviones armados que esperaban para despegar. Otras 2 impactaron junto a su ascensor delantero. Otra explotó en el hangar inferior, incendiando el combustible y detonando las bombas. En pocos minutos, el Kaga se vio sumido en un infierno en llamas y casi todos los que ocupaban el puente murieron. Mientras el Kaga ardía, el Akagi lanzaba su primer caza cero para el ataque que supuestamente debía destrozar a la flota norteamericana. En ese preciso instante, 3 cazabombarderos Dauntless atacaron. La primera bomba contra el Akagi impactó cerca del ascensor central y explotó en el hangar. La segunda cayó entre los aviones aparcados en la cubierta. El combustible y las bombas se incendiaron inmediatamente, matando a la élite de la flota aérea japonesa en sus cabinas. En cuestión de minutos, el fuego se había propagado hacia proa y el buque insignia del almirante Nagumo estaba perdido.
La siguiente víctima de los cazabombarderos norteamericanos fue el Soryu. Nada más pasar las 10:25, tres bombas impactaron contra la cubierta de vuelo del portaaviones. La primera bomba cayó entre los ascensores segundo y tercero del Soryu. La siguiente impactó frente al ascensor delantero y penetró en el hangar detonando bombas, torpedos y combustible. La tercera dio en la cubierta de popa, destrozando por completo la oleada aérea que estaba a la espera. En solo 5 minutos, la flota de portaaviones más poderosa del mundo había quedado aniquilada. El almirante Nagumo, con su buque insignia en llamas, se vio obligado a transferir el mando a un crucero. De su antaño grandiosa flota, tan solo quedaba el Hiryu y de inmediato dio la orden de lanzar a sus aviones de combate. Todavía quedaba la esperanza de que incluso ahora pudiesen asestar un golpe demoledor al enemigo norteamericano. La primera oleada procedente del Hiryu estaba compuesta por 18 cazabombarderos Ball y 6 cazas Zero. Su objetivo era el contingente 17 y el portaaviones Yorktown. Poco antes del mediodía, los Balls fueron detectados por el radar del Yorktown. Para entonces, 12 cazas Wildcat estaban en el aire cubriendo al portaaviones y otros 15 estaban en cubierta repostando. Estos recibieron la orden de despegar de inmediato. Al mismo tiempo se cerraron los conductos de suministro de combustible para los aviones y se activó su sistema de extinción de incendios. La oleada nipona, que se acercaba a una altura de 10.000 pies, se encontró de golpe con los cazas del Yorktown. Los Wildcats pudieron abatir a 10 de ellos, pero los 14 restantes se fueron directos hacia el portaaviones norteamericano. Cinco Balls sobrevivieron al castigo infligido por los Wildcats y las andanadas procedentes del Yorktown y sus buques escolta. Tres bombas cayeron sobre el buque insignia de Fletcher. La primera bomba alcanzó la cubierta de vuelo del Yorktown y explotó. La segunda penetró en el barco y estalló bajo la chimenea, dañando todas las calderas menos una y destruyendo la sala del radar. La tercera bomba atravesó el ascensor principal del Yorktown y entró hasta el hangar. A pesar de ser alcanzado por tres bombas, el control de daños del Yorktown era tan bueno que unos incendios potencialmente catastróficos fueron apagados rápidamente. No explotó ningún depósito ni ningún polvorín, y de forma asombrosa el Yorktown siguió navegando a 20 nudos y pudo recuperarse y volver a lanzar a sus cazas 1 hora y 40 minutos después del ataque. A estas alturas, el portaaviones superviviente de los japoneses, el Hiryu, había lanzado su segunda oleada, un grupo reserva de 10 torpederos Kate y 6 cazas Zero. Una vez más, los Wildcats norteamericanos se lanzaron contra el enemigo, pero 9 torpederos sobrevivieron y se dispusieron a atacar. Como el Yorktown había dejado de echar humo, lo confundieron por error con uno de sus barcos gemelos que estaban intactos. Aunque 5 Kates más fueron destruidos por las defensas antiaéreas, 4 consiguieron lanzar sus torpedos.
El Yorktown recibió dos impactos en el costado de babor y uno de los torpederos se estrelló deliberadamente contra su cubierta. A los pocos segundos del impacto, el Yorktown se vio envuelto por una serie de explosiones y empezó a escorar a babor. A las 15:00 se dio la orden de abandonar el barco. Mientras los primeros tripulantes del Yorktown eran recogidos por sus destructores de apoyo, a bordo del Enterprise, el almirante Spruance recibió noticias de un avión de reconocimiento que había avistado al Hiryu. El portaaviones nipón se encontraba a 100 millas al noroeste del moribundo Yorktown. A las 15:30, el Enterprise lanzó 24 cazabombarderos Dauntless y el Hornet otros 16. Mientras tanto, el Hiryu estaba recuperando y repostando a los últimos aviones que le quedaban para un tercer ataque contra los portaaviones norteamericanos. A las 17:05, los Dauntless, sin ser detectados por la patrulla aérea de combate del Hiryu, cayeron como buitres del cielo. El Hiryu realizó una maniobra brusca, pero cuatro bombas dieron en el blanco. Las primeras dos bombas causaron que el ascensor principal del Hiryu volase por los aires y convirtieron la cubierta de proa en un amasijo de hierros en llamas. Las otras dos penetraron en el hangar donde las bombas y el combustible explotaron con violencia. Los aviones que esperaban en la popa de la cubierta de vuelo estallaron, matando a casi todos sus pilotos. El último portaaviones del almirante Nagumo estaba acabado y con él el dominio japonés de los cielos del Pacífico. Cuando el almirante Yamamoto supo de la catástrofe que había sufrido su flota, no abandonó todas sus esperanzas. Quizás, con la impresionante batería de cañones de sus acorazados y cruceros, podría destruir todavía a los norteamericanos en una batalla nocturna. Yamamoto estaba desesperado. Aquella tarde, los portaaviones norteamericanos pusieron rumbo al este y Yamamoto no pudo forzar una batalla antes de que el amanecer dejase a sus barcos expuestos a un ataque aéreo. A las 2:55 de la madrugada del 5 de junio, el almirante Yamamoto ordenó una retirada general. En la mañana del 6 de junio, varias oleadas procedentes del Enterprise y el Hornet aumentaron el cómputo norteamericano de cuatro portaaviones nipones hundidos, destruyendo un crucero y dañando a otro. Con ellos, el número de japoneses muertos se elevó a 3.500 hombres. Por el bando estadounidense, el coste de la victoria fue el portaaviones Yorktown, hundido finalmente por unos torpedos de un submarino japonés que andaba al acecho, y el destructor Hammann, que se encontraba a su lado. En total, 307 pilotos, marineros y marines perdieron la vida. Para los Estados Unidos, la batalla de Midway demostraría ser el punto de inflexión en la guerra contra Japón. Al no poder reemplazar sus pérdidas de portaaviones y pilotos, el imperio nipón ya nunca volvería a ser capaz de tomar la iniciativa. Japón no solo había sufrido la mayor derrota en su historia, sino que en un solo día había perdido la batalla del Pacífico.